¿Quién es el del maletín? Se mueve el hombre. Que un señor que ha hecho de intermediario entre la Junta de Andalucía y los agricultores jamás en la vida puede ser condenado. ¿Tú crees que ha habido mucha dejadez por parte de la administración en el tema de los pozos? Pregúntenle a Fiscalía por qué no han sentado aquí a los presidentes de Liara, los que han cedido las tierras en convenio y los sondeos. Gracias, letrado. Gracias. ¿Cómo afrontas tu primera jornada del juicio? Bueno, pues muy tranquilo. La verdad es que los alcaldes aquí pintamos poco. Poco o nada. De hecho, hasta hoy todavía yo no sé exactamente de qué se me acusa, qué hecho concreto. Por lo que los ayuntamientos tenemos poca competencia en esa materia. ¿Conciencia o inocencia? ¿Perdón? ¿Conciencia o inocencia? Bueno, yo no es que confíe en mi inocencia, sino también en la actuación del Ayuntamiento de Almonte. En todo momento ha sido una actuación transparente. Son fincas del Estado, son pozos que hizo el Irida en su momento, y es una cesión que se le hacen a los agricultores de forma tácita, de forma transparente, y sobre todo lo más importante, que el fin que se persigue con esta finca en concreto forma parte del Plan de Desarrollo Sostenible de la zona. Es decir, es el precursor, es la acción inicial que promueve e incentiva lo que hoy se conoce como Doñana, la agricultura ecológica, ¿no?, integrada. Ya es la base de todo esto. Yo entiendo que esta actuación por parte de la Fiscalía es un grave error, y que no se sostiene de base, incluso. Y los alcaldes aquí estamos precisamente, bueno, pues para que tengan notoriedad mediática y poco más. De hecho, los ayuntamientos no tienen competencia en la materia, ni en agua, ni en medio ambiente, ni en vigilancia, ni en policía, ni nada. Los que de verdad tienen competencia y son responsables de la materia no están aquí hoy. Uno es ministro, por ejemplo, y no está aquí hoy, que es a quien de verdad hay que preguntarle. Los alcaldes aquí tenemos poco o nada que hacer. ¿Quién debería estar aquí hoy? Pues debería estar ministro de Plana, que fue consejero de Agricultura. A ver, la competencia en materia de conservación y preservación de Doñana es de la Consejería de Medio Ambiente, no es del Ayuntamiento. En su momento la tenía Luis Plana, que era el consejero de Medio Ambiente, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, y también era el que tenía materias concretas en agua. ¿Vale? Estupendo. Y por otro lado, la Consejería de la Confederación Hidrográfica, que son los competentes para tener agua. Los alcaldes aquí tenemos poco o nada que hacer. Disculpe, ¿me puede decir el nombre, por favor? José Antonio Domínguez es alcalde de Monte. ¿Usted desearía por parte de las administraciones de la Junta de Andalucía, según tú? ¿Perdón? La responsabilidad de la Junta, sí, según tú. Pero no porque lo diga yo, lo dice el Estatuto de Autonomía. Tiene competencia en materia hídrica en su momento, que tiene competencia en materia medioambiental, que tiene competencia en materia de policía, de vigilancia y de conservación y preservación del medio ambiente. Los ayuntamientos no tenemos competencia en esta materia. Somos incapaces de poder actuar en este sentido. Yo entré en la alcaldía el año 2011, 17 años después de esto. La denuncia se pone 3 meses antes de yo ser alcalde. Es decir, yo no sé qué pinto aquí. No conocía, no participé, estoy aquí. Y los que estuvieron participados no están. Poco más tengo que decir. Gracias.
No. Si ha hecho la gestión. ¿Qué? A los 10:30. A la 10:30. Pues son las 11.